gente bonita, hay una banda que tiene 108 años de existencia y no es la banda El Recodo, es la banda Los Huejoteños. Estamos aquí en la entrada del crucero de Pericos y Badiraguato, vamos para el Huejote. Nos acompaña el ranchero de Badiraguato, el señor Erasmo Avitia. Así es, señor. Vamos a conocer el Huejote. Vamos a conocer el Huejote porque ahí precisamente fue donde se formó hace 108 años aproximadamente la banda Los Huejoteños. Una bonita banda, una muy buena banda. Claro, claro, claro. Cantada para bailar cuando la escucha uno. Y ahorita van a escuchar, van a conocer un poquito de lo que es el camino hasta llegar al famoso Huejote. Si a usted le interesa un reportaje de su pueblo, de su tierra, háblenos, mándenos mensaje. Aquí dejamos el número de teléfono y por supuesto sigan pues al ranchero de Badiraguato. ¿Comenzamos? Así es, señor, comenzamos. Continuamos. Bonita, todos hemos escuchado a la famosa banda La Huejoteña, pero pues ¿dónde nació? Aquí en el Huejote, acá en Badiraguato. Es una banda muy exitosa que radica ya en el área de Los Ángeles, California, por esa forma de tocar, de cantar esas canciones viejitas que nunca pasan de moda. Saludos a nuestro amigo Jaime Carrillo, que nos mandó para acá para conocer su pueblo, para toda la gente que es de toda esta área. Así que tiene 108 años la banda y pues aquí tenemos un poquito, aquí tenemos aquí a la señora que se llama, ¿cómo se llama usted? Rosario. Rosario, de aquí es donde nace la banda La Huejoteña, ¿no? Y aquí de Huejoteña. ¿Quiénes fueron sus fundadores originales? Antes de entrar con esta plática, porque más al ratito entra el señor Jaime Carrillo para platicarnos un poquito más. ¿Quiénes fueron los fundadores originales de la banda La Huejoteña? Pues yo digo que Ramón Pérez y Francisco Pérez, Francisco Duarte, los que yo conocí más viejos. Los que usted le conoció. Usted, amigo Erasmo, también le tocó conocer desde chiquillo. Oiga, la banda La Huejoteña. Yo soy de hoy. Esos, ellos eran de Antier, ¿verdad? Uh-huh. Sí, era. ¿Verdad? No, sí la he escuchado mencionar y dicen que es una banda que toca muy bonito. Es una banda que radica en los Estados Unidos, pero que originalmente se creó aquí la banda, ¿verdad?
Oiga, y es muy famoso el guajote por este bonito árbol que tiene aquí, el Buenacastle. Tiene mucha historia, tiene mucha historia. ¿Cuánta gente no se sienta por ahí en sus raíces a disfrutar de la sombra, a disfrutar de una agüita, de una cervecita? ¿Qué es lo que pasa aquí en este arbolote, aquí en el guajote? Pues ahí se llevan jugando la pelota, comiendo, traigo mucho la gente. Se van barriendo. ¿Escuchando música de los guajoteños? No, pues en la fiesta, sí, en la fiesta que han venido a hacer aquí. Entonces, esta banda, pues, ¿a usted le tocó escucharla? Sí, mucho allá en mi tierra, mucho allá en Mocorito. Con esa banda la enamoraba su esposo y si se la trajo, se la robó para acá, para el guajote. ¿Con esa banda la enamoró su...? Sí, con esa. Con la banda de los guajoteños, mire nomás. Pues, ¿cómo la ve? ¿Eso no lo sabía usted, don Margarito? No lo sabíamos. Es que la banda de los guajoteños tocaban en todos los ranchos, iban para todos lados. A todos lados, a caballo. ¿A caballo? A caballo. Y la convenció Margarito y se la trajo de Mocorito. Uh-huh. Mire nomás, pues a través de la música, porque dice don Jaime Carrillo que también él a través de la música iba a tocar y todas las mujeres, llegaron los músicos, uh-huh. Y las mujeres encantadas, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de todo lo que es el Rancho El Guajote. Saludos a toda la gente que radica en otros lugares, que radican en Estados Unidos. Esto es El Guajote, con este enorme árbol del Guanacaste. En otro lado dicen Guanacaste, aquí le dicen Guanacaste. Vamos a ir al panteón donde descansan los restos del fundador. De Ramón Pérez. Y vamos a la casa donde vivió también el señor Jaime Carrillo también. También. Bueno, pues también el papá del Chapo de Sinaloa fue participante de la banda, fue integrante. También, sí, también. Todavía, ¿verdad? Todavía toca. Los abuelos están sepultados ahí al salir. Aquí en esta tierra del Guajote también estuvo, nació el Chapo o anduvo ahí, el niño. Ahí, allá en la salida. Mire. Ya se fue de musiquito él. De musiquito. Ajá. Pues qué buena onda, así que vamos a recorrer pues... con la música de fondo de la banda Los Guajoteños, ¿verdad? Los Guajoteños del Guajote, ¿verdad? Los Guajoteños del Guajote. Dije, me tardé un poquito porque hay gente que dice los Guajoteños, ¿verdad? Esto es lo que comentaba en el camino. Pero son los Guajoteños, ¿verdad? Sí, que toda la gente de Los Ángeles, de San José, de Las Vegas, de Phoenix, para los que quieran contratar a la banda, aquí dejamos el número de teléfono. Continuamos con más, con este bonito reportaje. La tierra donde es la banda de los guajoteños, el mero Guajote, Badiraguato, Sinaloa. Sí, señor. De Jaime Carrillo. ¡Eso! El corazón grande aquí del pueblo. Saludos a mi amigo Manuel Adán. Armenta. Mire, aquí andamos, compa. Saludos. Bueno, mi gente bonita, pues aquí estamos en la tumba del fundador de la banda Los Guajoteños, que hoy en día representa el señor Jaime Carrillo, el señor Ramón Pérez. Armenta. Ramón Pérez Armenta, compa. Sí. Viene nomás. Realmente es aquí, mire. Ajá. Ramón Pérez Armenta, de acá del Guajote. Pues, el sueño de un gran señor que nació con esta ilusión hace 108 años, no ha muerto ese sueño. ¿Por qué? Porque ha continuado lo que él inició hace 108 años con la banda, Los Guajoteños, sigue. Oiga, Margarito, y lo más interesante de esto es que las canciones originales de aquella época sí siguen vigentes, sí, ¿verdad? Con el señor Carrillo, con el nieto, ¿verdad? Con nuestro amigo... Jaime Carrillo. ¿Qué viene siendo nieto? Pues ahora sí que... Pues parte de la dinastía. Es parte de la dinastía de esta gran banda, ¿no? Una banda con gran legado. Así que muchas felicidades ahí al señor Jaime Carrillo por continuar con este gran legado que inició el señor Ramón Pérez Armenta, ¿verdad? Así es que arriba la banda Los Guajoteños. Sí, desde, señor. Desde el Guajote, Badiraguato, Sinaloa, México. Y sigan al ranchero de Badiraguato. Gracias por seguirme en mi espacio digital de Facebook, el ranchero de Badiraguato. El compa Chuy Hernández ya se suscribió. Háganlo ustedes también. Gracias. Saludos. Bueno, pues nos encontramos aquí en el Guajote y esta es la casa donde nació el señor Jaime Carrillo, quien es el actual representante de la banda, quien está al frente de la banda Los Guajoteños, y que con mucho gusto le está mostrando el pueblo pues donde nació, donde se originó la banda, una banda con mucha trayectoria y con muchos éxitos. Y para que sigan el canal de la banda, para que sigan sus redes sociales también, aquí se las dejamos,
pero en esta casita es donde nació el señor Jaime Carrillo, quien tiene mucho trabajo con esta banda. ¿Por qué tiene mucho trabajo? Porque esta banda se sabe todo el repertorio de las canciones viejitas, se sabe todos los sones, se sabe el catálogo o la canción que usted le pida, se la tocan, porque se la tocan la banda Los Huejoteños. Miren qué bonito es el rancho, qué bonito es el pueblo. Y aquí estamos con nuestro amigazo. Véngase para acá, compa, el ranchero. Gracias, señor Margarito. El ranchero de Badiraguato. Así es, señor. Saludos cordiales a toda la gente que recuerda con mucho cariño, con mucho aprecio, la banda Los Huejoteños, ¿verdad? La original banda. Exactamente. Y no se olvida el señor, miren, todas estas calles por acá. Seguramente en este momento el señor Jaime va a estar llorando de emoción, de sentimiento al ver este video. Así es, señor, claro que sí. Saludos a su hijo también, saludos a su esposa, a toda su familia. Entonces desde aquí, desde el Huejote, esperando que les haya gustado este bonito reportaje. Y ahora sí, para ver qué dice el señor Jaime Carrillo en la entrevista. Continuamos. Así es, continuamos. Mi gente bonita, ¿han escuchado a la banda Los Huejoteños? ¿Sabían que tiene 108 años de existencia? ¿Saben que es de Badiraguato? Toda la historia de esta bonita banda la van a conocer en esta plática que tenemos aquí con el señor Jaime y aquí con su hijo Jaime también, para que nos platiquen pues cómo nace esta banda que es una leyenda. ¿Cómo ha estado, señor Jaime? Bien, bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo trata la vida? Pues bien, bien, aquí conociéndolo usted ahorita en persona. Gracias, gracias. Amigazo, saludos también. Buenas tardes, igualmente. Buenas tardes. Bueno, pues imagínense ver este árbol tan bonito de allá del Huejote que se llama el Huinacastle. Ahí es donde nació la banda, sí, Los Huejoteños. Ahí es donde nació la banda Los Huejoteños. Ajá. En el mero Huinacastle. En el mero Huinacastle. Cuéntenos, ¿qué tanto sabe usted de quién formó la banda? Platíquenos ahí. Hola, de que yo me acuerdo. De la generación era el representante maestro Ramón Pérez, era el representante de la banda Los Huejoteños en ese entonces que estaba yo de 17 años. Fue el maestro de mí, de mi hermano y de varios músicos del Huejote, señor Ramón Pérez. Oiga, pero ¿cuántos éxitos no tiene la banda Los Huejoteños? Hablar de 108 años, ¿cuáles son los éxitos por los cuales se conoce la banda? Sí, hemos grabado muchísimas canciones, tenemos 25 discos grabados. Una de las que más piden es La Burrita, La Merejilda, La Pasadita, Tecateando, La Barquita, El Sinaloense, La Cuichi, sí, Los Enanitos. ¿Sabes? Hay varias que nos piden, muchas canciones bonitas. Músicas 100% sinaloense, la tradicional, de las tocadas. Sí, música de viento, sí, música de viento. Tradicional de tambores sinaloenses. Sí. Wow. Oiga, ¿cómo le ha hecho para que la banda se mantenga unida? Porque pues usted dice que entró más o menos, ¿a qué edad entró a la banda? A 17 años. 17 años. ¿Quién le da la oportunidad a usted de entrar a la banda Los Huejoteños? Pues primero nos dio la oportunidad un cuñado se llama Chichito Vianda, en la banda con nosotros. Él nos metió a mi hermano en la banda. Uh-huh. Y a nosotros, yo le di la oportunidad a Jaimito para que fuera integrante de la banda Los Huejoteños. Sí. Y ahora es el segundo jefe, él, de parte de yo, digo, sigue él. Les mencionamos que el Huejote es un pueblo que está como a 20 minutos de Badiraguato, pasando por los sitios. Sí, sí. Muy pequeño el pueblo, ¿no? Sí. Muy pequeño. Y de ahí viene el nombre de Los Huejoteños. De ahí viene el nombre de los Huejoteños. Ajá. Sí. Pero cuéntenos también por qué decide traerse la banda para acá, para Los Ángeles. No, pues como ya nos vinimos a vivir para acá, me vine yo con mi familia y conseguí trabajo para acá, para la banda, y me llaman, los traje todos, a toda la banda completa para acá. Y aquí ya, aquí quedó el nombre ya conmigo. Aquí sigue la banda Los Huejoteños para toda la gente, pues, que nos mira en Sinaloa, que nos mira en Sonora. Pero la música de la banda Los Huejoteños, pues, para todos los que quieren escucharla, las pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Sí, así es, todo lo que es Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, la banda Los Huejoteños, ahí nos pueden encontrar.
También quería decirle que como nos toca mucho allá en la radio Guamuchil, para que piden las canciones ahí. Sí, ahí en la estación de Guamuchil, su amigo Marco Antonio García. Sí, García. Marco Antonio García. Sí, un saludo para él y ahí cuando la gente de Sinaloa ahí nos pueden escuchar también en la radio de Guamuchil, sí. Todas las rancherías por allá. La banda, a pesar de tantos años, pues siguen grabando también. Siguen grabando. Sí, seguimos grabando. Sí. Cada 6 meses grabamos un disco. Ah, ok, sí. Ok. Y tenemos varias, como yo digo, tengo varias canciones ahí. Una se llama Valentina, otra se llama Adilén. Uh-huh. Y tengo varias canciones que la he compuesto yo. Ah, ¿usted hace los arreglos de las canciones, señor Jaime? Los mando a hacer a un maestro. Ah, ok. Sí, pero yo digo la música, yo se la taraleo a ellos y ellos me la escriben. Ah, ok, pero digamos que usted, pues, ¿cómo le hace para componerlas, Música que le sale a uno de su mente. Uh-huh. Y ya uno se las canta al maestro y él las escribe notas y hace los arreglos al maestro. A toda la gente, pues, que en esos momentos están viendo estas bonitas imágenes de allá de el Huejote, pues, ¿a cuánta gente no les trae ese bonito recuerdo cuando escuchaban la banda Los Huejoteños allá en los 15 años en el rancho? En Surutato. En Surutato. ¿En qué otras áreas le tocó trabajar allá? En Santa Cruz. Santa Cruz, ajá. En los sitios. Sí. Los municipios de Angostura, el municipio de Mocorito, de Sinaloa, Leyva, Guasave, Guamuchil, todo Sinaloa, sí. Todo por ahí anduvo la... Todo por ahí, todo. Uh-huh. Pues estamos hablando que usted tiene cuántos años ya en la banda ahí. Como 45. 45. En ese entonces, ¿cómo se transportaban los músicos? Teníamos nuestro camión. Ah, mire. Oigan, y luego... Aquí entre nos, ahorita que lo está su señora, antes los músicos... Tenían mucha suerte para las muchachas. Muchas, todo el mundo quería ser músico. No, en serio. Todo el mundo quería ser músico porque pues eran el centro de atención de las fiestas, usted, ¿verdad? Sí. Y ahora pues ya no, ya pasó, ya no valemos nada ya. Ahora los que siguen. Lo que sigue. No. Es que yo me acuerdo que las muchachas inmediatamente, no, pues el que toca el clarinete, no, pues cuando están las muchachas. Y era la diversión. Eran unas fiestas bonitas en los ranchos. Sí, antes era de otro modo. Era de otro modo. Uh-huh. Cuéntenos esas experiencias. ¿Cómo eran las fiestas antes, oiga? Eran muy bonitas, eran muy... ¿Sí le daban de tomar o de comer a los músicos? De todo. Menos droga. Menos droga. Menos droga, no. Pero sí, tomábamos y comíamos y todo. Qué chulada la banda. Así que eso solamente una banda pues con más de 100 años es lo que nos pueden contar. ¿Algo que deseen agregar, que quieran contarle a nuestro público? Sí, nos queremos mandar un saludo a todas las bandas de Sinaloa tradicionales, lo que es los hermanos Rubios, los Santa Rosas, sí, los Porteños. Sí, la banda Los Populares del Llano. Sí, hay muchas bandas por allá buenas todavía en Sinaloa, bonitas. Saludos para todos. Pues conozcan este bonito pueblo donde nace esta bonita banda. Directamente desde el Huejote, Badiraguato, Sinaloa. Estas bonitas calles, estas bonitas casas que tienen mucha historia. Muchas gracias por compartir esta bonita plática. Señor Jaime, y que siga la música de banda sinaloense, sí, tradicional. Dale, sí, que siga, sí, que siga la música de viento. Así que si ustedes quieren escuchar la música de los Huejoteños o los quieren contratar, aquí van a aparecer los números para que les echen una llamadita, las redes sociales también. Sí, hay banda Los Huejoteños, ahí nos pueden encontrar en cualquier redes sociales, estamos a la orden. Ellos trabajan acá en el área de Estados Unidos, Los Ángeles, Phoenix, Las Vegas, San José, Fresno, todo por acá trabajan, así que échenles una llamadita, una banda pues con mucha tradición
y conociendo también parte del pueblo con estas bonitas imágenes. Y que siga sonando pues la vaquita, la cuichi, los enanitos, la merecilda, la burrita, tecateando. O sea, hay muchas, muchas canciones bonitas. Nomás escuchar el nombre de las canciones me estoy transportando allá en la sierra, cuando sí. Le tocaban allá a los grandes jefes también. Sí. ¿Qué tal? Sí, que ya ve que le tocamos a toda la gente esa nosotros. ¿También le tocó? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tienen historia? Y por supuesto la historia se hace día a día con esta gran leyenda. Muchas gracias, señor Jaime, por esta plática. Amigazo. Igualmente. Si es que usted es el encargado de que esto siga para adelante. Si Dios quiere, sí, así es el plan. Sí, es el plan. Así que más viva con más viva que nunca, nuestros amigos de Los Huejoteños. Los Huejoteños. Ánimo, saluditos.